Queridos hermanos y hermanas, queridos televidentes, muy buenas noches. Qué gusto estar desde la diócesis de Merlo Moreno, distintos actores de la misma, noche a noche en este cierre de Telered. Hoy, martes 28, terminando el mes de febrero, el Evangelio del día ha sido en San Marcos, capítulo 10, versículos 28 al 31. Es cortito, se los leo. Pedro le dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos en medio de las persecuciones. Y en el mundo futuro recibirán la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Comprometedoras, por un lado, y consoladoras, por otro, estas palabras de Jesús ante la pregunta interesada de los discípulos acerca de quién será y qué recompensa tendrán los que han dejado todo para seguirlo. Es el tema del llamado también de Dios. Acuérdense que por el bautismo somos hijos de Dios y somos miembros del pueblo de Dios en marcha, que es la Iglesia. Y por la confirmación somos testigos de Jesús en la historia, que hemos visto y oído el camino del amor. Por eso el cristiano es discípulo, misionero y testigo. Discípulo porque reza, sabe estar junto al Señor en comunicación afectiva y efectiva. Misionero porque no se guarda lo que el Señor le susurra al oído, sino que lo comparte con otros, contagia la alegría de la fe, irradia la esperanza del reino. Y testigos, porque estamos llamados a lo que hemos visto y oído, poder transmitirlo. Testigos, porque no tenemos miedo a proclamar que Jesucristo es el Señor con nuestra propia vida. Jesús le dice que el que ha dejado lo que deje por el reino recibirá el 100 por 1 en esta vida y luego la vida eterna. Esto es palpable, como cuando somos fieles, aún en medio de tribulaciones, de cruces, de pruebas de la vida, tarde o temprano es muy consoladora la voluntad de Dios en brindarnos paz, alegría, felicidad, serenidad, aún en medio de turbulencias. Y luego también la vida eterna, es decir, hacia dónde vamos, el encuentro prometido con el Padre en el cielo. Queridos televidentes, qué bueno es que descubramos que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo importante es la actitud, el estilo. No tanto lo que dejamos o entregamos a Dios y por Dios a los demás, sino cómo lo hacemos. Desde la convicción de que la fe mueve montañas, de que la esperanza nos transporta al reino y de que el amor es el signo distintivo de nosotros los cristianos, amor que es entrega, servicio, donación. Recen el Padre Nuestro esta noche antes de dormirse y pídanle a Dios que se haga su voluntad, así en la tierra como en el cielo, y que podamos encontrar el camino a eso que decimos también en la oración de los hijos de Dios: venga a nosotros tu reino. Que el Señor los bendiga y los proteja, los cuide y los ayude, los defienda y los guíe, que les conceda que no le falte
el pan en sus mesas, el trabajo digno en sus manos, la paz en sus corazones, la justicia en sus estructuras. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.